Sí, el día de hoy iniciamos con la entrega del programa Recrea. Son dos etapas. En la primera etapa son alrededor de casi 2.200 alumnos y en la segunda etapa serán alrededor de 700 alumnos los que serán los beneficiados de ese programa, prácticamente que están incluidos todas las escuelas primarias y las secundarias que tenemos aquí en nuestro municipio. Ningún alumno se va a quedar sin obtener su uniforme. El monto presupuestado para este proyecto fue alrededor de 1.700.000 pesos por parte del municipio y otra cantidad similar por parte del gobierno del estado. Queda pendientes los primeros ingresos, que obviamente al no tener los alumnos todavía detectados, en cuanto ingresen nos darán las tallas y medidas que serán los que se surta de los uniformes. Son uniformes a la medida, de acuerdo a cada escuela que tiene un uniforme distinto. Entonces es lo que estamos, por eso es una segunda etapa donde obviamente el uniforme llega a la medida. Sí, pues no podemos hablar de que una política ambiental donde hace un par de semanas sembramos árboles, donde tenemos un plan de reforestar este año alrededor de 5.000 árboles y donde por el otro lado estamos dando bolsas de plástico. Creo que, como se los decía a los niños, también en casa ellos son educadores de los propios papás y creo que la petición que les hacía es de regalarles la bolsa ecológica, reutilizable, es también para ir generando poco a poco una conciencia social responsable dentro de las familias de Gómez Farías.